Bueno, vamos con el España-Georgia del último, de la última Eurocopa. Bueno, vamos con con la primera contra, 3 contra 1, superioridad numérica. España está tocando el balón, 3-1, cortando por el centro y el pívot recibe y ahora va a girar. Y se va a encontrar con un 3 contra 1. Mirad. Sale de ahí. La pasa al ala. Y nos vemos un 3 contra 1. 1, 2, 3. Y solo uno defendiendo de Georgia. Le deja la banda. ¿Veis cómo le deja todo este espacio? Pero tapa línea de pase hacia el centro. A estos dos. Baja un poquito también el centro de gravedad. La rodilla un poco. Como en fútbol sala el portero. Y aquí lo suyo hubiese sido, porque están los dos en la misma línea de pase, ocupando la misma línea, este hubiese cortado en diagonal por la espalda del defensor, aquí, para hacerlo dudar, y el segundo que vaya en diagonal para este pase que están buscando los dos. El pase es bueno, lo único que no sé por qué no la controla. Mirad, ahí se escapa el balón, ocasión clara para hacer gol, pero la desperdician. Bueno, aquí viene un gol en una contra superioridad numérica. Fijaros la importancia de este jugador de España que sabe que la pelota va a acabar en él. Si le gana la carrera a su marca, va a haber un 3 contra 2. Fijaros qué carrera hasta el final, hasta el segundo palo. Mirad. El que coge la pelota en la contra, hay dos defendiendo. Aunque no se vea, aquí detrás hay otro. Uno y otro. Y aquí hay uno de España y estos dos que van en carrera. Fijaros cómo coge el centro para llevar la contra. Mirad. Ahí. Ahí ya se ve el otro. Son dos contra dos. Y estos dos que están peleando por ganar la posición para que sea un 3 contra 2. Mirad dónde acaba la pelota. Segundo palo y gol. Vamos a verlo otra vez. Ahora no lo voy a parar. Mirad. Saca el portero. Y ya. Mirad qué carrera, mirad, 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 mirad. Gracias a esa carrera ha sido un 3 contra 2. Si hubiese ganado el otro en la carrera por delante, la posición no hubiese podido rematar, pero a pesar de que se tira y todo, no llega. Cuando seguimos las marcas, hay que seguirle, pero ganándole la posición por delante si está defendiendo. Si no, acabará definiendo. Bueno, aquí una facilona. Georgia se equivoca sacando el balón, la pierde y va un 2 contra 1. 1, 2 y uno defendiendo. El otro intenta llegar para la ayuda, el 2 contra 2 y este también intenta llegar para el 3. El 3 contra 1, el 3 contra 2. El que defiende temporiza hacia atrás para ayudarse con el portero, tapando disparo, intentando también línea de pase, tapar línea de pase y tapar disparo a la misma vez en el 2 contra 1. Pero sobre todo, ahí no hay que salir porque si sales. Si te la juegas y sales, se la pasa al otro y ya se quedan dos solo contra el portero. Mirad. Y ahí ya. Ahí debería de salir ya el portero para que sea un 2 contra 2. El que está defendiendo temporiza hacia atrás y cuando hay pase ahí ya sale el portero con el otro. Y este se queda, que es el que está defendiendo, con el otro. ¿Vale? Para el 2 contra 2.
Ahí sale bien el portero. Lo único que ha venido un poco con el portero. Si se la llega a devolver a portería vacía, define. Bueno, aquí vamos a ver un 3 contra 2 de España. Fijaros. Pierden el balón ahí. Y mirad cómo el que lleva la pelota enseguida coge el centro, que es lo que hay que hacer en una contra. Si la coges en una banda, hay que conducir el balón hacia el centro y atacar al centro, ¿vale? Para que te salgan los defensores. Mirad, qué bien conduce por el centro. Y aquí defienden muy bien los dos de Georgia, temporizando hacia atrás y no saliendo, para ayudarse también con su portero y que sea un 3 contra 3. Ahí corta el balón, pero tiene la mala suerte de que vuelven a recuperar a España. No el gol al final por poco, pero porque es un rebote. Pero bien defendido por Georgia. Lo vemos otra vez. Mirad, mirad los dos de Georgia cómo reculan para que le dé tiempo también al tercero a llegar. ¿Qué pasa si ahí llega a superar con el pase a este jugador y llega el balón aquí y este ataca en diagonal? Ahí ya tiene que salir el portero y este tiene que ir al segundo palo para que este no marque a placer, porque va a ir al segundo palo. Hay que cerrar. Pero ahí ya superando a este jugador con el pase, ahí sale el portero con la cruz y este tendría que venir aquí a cerrar. Bueno, mirad. Aquí está intentando Georgia sacar el balón, España está presionando. Y ahora ese toquecito, ese pase hace que sea un 2 contra 1. ¿Por qué? Porque estos dos no le da tiempo a interceptar el pase a este que está aquí de España. Entonces, es un 2 contra 1. Este defiende bien, lo único que hace que el jugador se vaya hacia la banda, pero luego mete el pase al segundo palo. Y estos dos, por lo visto, se piensan que el balón ya no va a llegar ahí. Mirad. Bueno, mirad, una de Georgia, sale el portero y un rebote, mirad, aquí los dos de España salen demasiado, están muy separados de los otros dos y aquí hay superioridad numérica, 1, 2 y 3 contra 2 de España. Entonces, si son superados a uno de estos dos, si va el balón, va a haber superioridad numérica en la parte de atrás también. Mirad, y así es. El balón va a este ala y estos dos quedan eliminados con el pase. Y ahora aquí, un 3 contra 2, 1, 2, 3 contra 2 y el portero, este, va por detrás de su marca, o sea, es un 3 contra 2. Y no es gol de milagro. Fijaros en esta, qué bien defiende España, mirad, 3 contra 2 y veis cómo temporizan hacia atrás los dos de España para darle tiempo a sus compañeros y no entran y al final los cogen, ¿ves? Ya están ahí los otros dos y al final tiene que frenar la contra, la superioridad numérica, bien defendido por España. Bueno, mirad aquí qué bien, Eslovaquia-Croacia. Este partido contra de 3 contra 2, 1, 2, 3 con 2 defendiendo y mirar cómo este ahora sí que corta a la espalda de este que está defendiendo, lo que os he dicho antes, que tenía que haber hecho el de España, para hacerle dudar y el pase va paralelo a él y luego al otro por el centro. Mirar. Mira cómo corta, pase a él y ahora el pase de la muerte y gol. Bueno, estamos en el Portugal-España. Mirad aquí qué mal. En este 3 contra 2 España. Mirad.
Están presionando a tres cuartos. Roban el balón. Mirad. Uno, dos y tres contra dos de Portugal y el portero. Conduce hacia el medio bien. Pero yo creo que este, que está casi tapándose con el que está defendiendo, lo mismo que antes hemos dicho, si hace una diagonal y se viene aquí y este continúa, pues le hace dudar al que está defendiendo, pero se queda ahí parado y este tapa, disparo en línea de pase casi en la misma línea y mirar. Nah, se pierde. Bueno, aquí una jugada de 3 contra 2 de Portugal. Fijaros, hay uno que se ha caído de España, el otro no llega. Y van 2 con 2, pero este lo que quiere es desdoblar por la banda y este conducir hacia el medio para hacer el 3 contra 2. Pero el jugador de España hace falta y lo hace bien ahí. ¿No veis? Este ya quiere ir por la banda a desdoblar. Y este coge el centro, pero hace falta el jugador de España y corta la contra. Bueno, aquí tenemos otra de Portugal. Mirad, pierden el balón España. Y fijaros cómo hay que meterle una marcha más cuando veáis que puede haber superioridad numérica, que es lo que hay que buscar constantemente en el fútbol sala. Y lo raro es que el que coge la pelota no coge el centro, sino que se viene hacia la banda izquierda, hacia esta banda, y luego mete un super pase bien puesto al segundo palo que no llega a ninguno de los dos. Mirad, si viene para acá desde el centro y ahora va a poner un pase en diagonal y no llega por poco ninguno de los otros dos, que esto es un 3 contra 1. Mirad, 1, 2 y el tercero, 3, porque están siguiendo, están volviendo, pero van por detrás. Mirad por qué poco no llega. Qué bien puesto ese balón. Bueno, aquí otra de Portugal. España pierde el balón sacándolo. Mirad. Ahí ese jugador de último. Y 3 contra 1 decide tirar y pega en el poste. Bueno, aquí vemos otra de España. Pasa al pívot, el pívot devuelve y este conduce línea recta. Y quieras o no, es un 2 contra 1 porque si la pone al espacio, ahí no llega ninguno de estos dos. Y este está esperando que la ponga por delante. Pero defiende muy bien. Y tapa, disparo o lo que fuera eso. Bueno, aquí tenéis otra de Portugal, 3 contra 1, mirad. Mirad ahí. 3, 1, 2 y 3. Uno defendiendo de España. Ahí tenía que haberla pasado ya en esta línea horizontal a este. No sé qué hace que no pasa la pelota, los demás se quejan, normal. Y ahí pierde el tiempo y le cierra bien el defensa de España. Bueno, aquí viene otra de Portugal que acaba en gol. Mirad. Ahí. 3. 1, 2, 3 contra 2 de España. Y bueno, y el cuarto que también entra en esta jugada, que es el que mete el pase del gol. Uno de España. De los dos que se han quedado descolgados, intenta llegar, pero fijaros qué bien el que conduce la pelota, que va por el medio, cómo sabe que por su izquierda viene el compañero. El balón va a acabar al segundo palo. No sé qué pasa ahí. España no defiende bien ahí. Cómo puede rematar solo. Mirad, lo vemos otra vez. 3 contra 2. ¿Cómo se puede quedar solo este jugador? Ahí este tiene que seguir con él.
todos mirando el balón y al segundo palo este solo.